Thank you for listening to the Latina Libertarian, proud to partner with the Independence Inn in Stratford, New Hampshire. A Free Stater owned and operated inn and home of the Heartwood Restaurant. Use coupon code Latina10 for 10% discount for stays up to four days, or Latina40 for a 40% discount on stays of five or more days. Explore the Libertarian homeland from the seacoast to the White Mountains. Go to free state events and meet the porcupines who live and love New Hampshire. To use this exclusive offer for my listeners and followers, go to www.theindependencein.com or call 781 413 6014 and book your stay. Let them know the Latina Libertarian sent you. Remember coupon code LATINA10 for one to four days or LATINA40 for five or more days. Come and see all that the Free State has to offer. Now back to the show. Hola y bienvenidos al programa de la Latina Libertarian. Soy Olga María. Conmigo tengo la ganadora del concejal de Malvinas, Argentina, Lorena Lagana, candidata de la Libertad Avanza. Eh, Déme. Hola Lorena, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal Olga? Gracias por invitarme. Sí, como no. Primeramente me gustaría felicitarte por tu victoria. Algo muy histórico, es muy histórico no solamente para Argentina, pero en el mundo entero. Uh, ¿Hay en Argentina ahora un, re un reconocimiento de lo histórico de este momento? Sí. Sí, de hecho, eh, el contexto de, de nuestro país siempre se dividió en dos bandos. Eh, siempre fue o, o blanco o negro, por así decirlo, y con la esta esta euforia que hubo de, de Javier despertó Javier despertó estas almas, estas almas liberales que quizás antes no 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 afloraba de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿siempre te identificaste como libertaria o fue esto el resultado de la exposición más reciente de la, esta filosofía por parte de Javier Miley? Mira, como te digo, siguiendo esto de, de que nuestro país siempre se, se mantuvo así en dos bandos, eh, tratamos, mayormente el argentino tiene esto de, de no tener grises, ¿no? O es blanco o es negro, o son personas o son ideas. Siempre estuvo en la política, más allá de que políticamente tenemos una forma de la política de un lado y del otro, también tenés otro bando de argentinos que diferencia ideas de personas. Eh, en mi caso personal, siempre fui a seguir ideas, de las ideas que se, se adapten a lo que yo consideraba que estuviera bien. Eh, en este caso, con el liberalismo fue así, fue, fue llegar, fue, fue ver el, el avance de Javier. Porque Javier también despertó mucho esto en, en cuestiones donde no se podía trabajar. En Argentina tenemos muchas trabas para poder trabajar. A mí me pasó que, que la yo puse una gráfica. Y hoy uno para poder emprender te ponen trabas sobre trabas y no se puede acceder a nada. Y trabajar es muy difícil realmente. Si no sos dependiente de alguien, es muy difícil poder trabajar. En relación de dependencia, ¿no? Eh, en este caso Javier cuando, cuando inició hacía mucho foco en el trabajo de la gente, no en estas trabas. Y así fue como se fueron despertando muchas, muchas ideas de la libertad. Después con el tiempo, eh, al tiempo llegó la pandemia, la pandemia y esta manera de encerrar a la gente, de que la gente no podía salir a trabajar, no te dejaban, si vos salías a trabajar en pandemia, te metían preso. Oh, wow. Sí, eh, fue cortar el año de la gente, pero nunca hubo una eximición de pagos. O sea, vos no podías salir a trabajar, pero tenías que seguir pagando impuestos, seguir pagando eh, luz, gas y cualquier, cualquier cosa que tuvieras que mantener en tu hogar y que la plata venga a un árbol, porque no podías salir, porque si vos podías salir, si vos salías te metían preso. Lorena, en esta durante eso en la pandemia ¿El, el estado daba a la gente algún pago. Algunas personas, no todos. Oh. Un sector recibía un pago de en ese momento diez mil pesos, que tampoco te alcanzaba para nada, ¿no? O sea, vos recibías esos diez mil pesos, pero en ese momento la luz ya estaba alrededor de dos mil, tres mil el gas, o sea, como que no cubrías gastos. Eh, no, no, no te servía para vivir digamos no, no, no. entonces te daban una entonces esto fue parte del um, cuando javier miley describe eh, de la cantidad de argentinos que se metieron que, que se fueron empobreci el pobre, en, empobreciendo empobreciendo fue directamente a la causa de, 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 de por la pandemia y de antes también Okay. La pandemia agrandó ese número, pero ya veníamos de años anteriores con crisis económicas que se vienen arrastrando por un por muy mal manejo económico, ¿no? Y por poner el foco, por poner la plata en, en un lugar donde no corresponde. ¿Y cómo hacía la gente para, para comer, para vivir lo que no recibían nada? Como se podía. Y, ¿Y había mucho desa, desafiamiento de la gente contra es, esa acción del Estado? Hubo, hubo mucha gente que lo desafió, sí, pero también eh, se generó mucho miedo. Mm. Generaron mucho miedo. Entonces también tuvimos mucha gente que no se movilizó y que no hizo nada por miedo, ¿no? Claro. Y en el medio los casos aumentaban y la gente se iba muriendo. Mm. Entonces. Sí, fue, fue, fue una época difícil, digamos, en, este, en, esa tanda, sí. en esa tanda. Y aquí en los Estados Unidos, o sea, fue muy difícil también, eh, pero no podemos imaginar, porque, o sea, al nivel como llegó en otros países como en Argentina, porque aquí el Estado, el gobierno, controla muy bien la gente porque sí le da. Eh, le daba a la gente cheques o, o, los Pero, que lo querían o no o sea le, había una entrada para las personas que eso también cambió eh, para mucha gente el, el deseo de querer volver a trabajar mucha gente se centraron en, en depresiones porque perdieron su trabajo perdieron su negocio eh, aquí tenemos una crisis de eh, salud mental y también de abuso de drogas claro. directamente eh, por esas eh, eh, poli polizas de, del gobierno Política. sí eh, puedes contarnos sobre tu nuevo cargo y cómo eres eh, en qué capacidad puedes implementar los cambios que promete Javier Milei bueno a ver en Malvinas Malvinas Argentinas es un distrito dentro de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires dentro de Argentina Javier todas las cosas que, que plantea para poder hacer a nivel nacional eh, se pueden bajar en cierta medida a cada municipio a cada distrito no en mi caso yo como concejal electa asumiría el 10 de diciembre el 11 todavía está ahí indeciso eh, nosotros tenemos acá, eh, que ganó acá en, en nuestro distrito el peronismo de nuevo. Ellos volvieron a ganar de vuelta. Y nosotros metimos un bloque de tres concejales. Son dos, dos concejales más y yo somos tres. Eh, nosotros lo que vamos a hacer, según las medidas que Javier vaya bajando, es tratar de implementarlas a medida de lo que se vaya pudiendo hacer. En conjunto con lo que es el gobierno actual de, de, del distrito. Nosotros no tenemos la autoridad absoluta para poder hacer esa bajada de línea, pero sí podemos pelearla, que de eso se trata hoy nuestro trabajo. Hoy nosotros quedamos como oposición en, en el municipio, en el distrito. Entonces, eh, para hacer esas bajadas hay que pelear un poco. Claro. Y, y, y bueno, y. Y después sigue también mucho la organización con los vecinos. Gran parte de todo esto es con los vecinos. O sea, organizando al nivel comunitario, que la gente también, sí. o sea, lo, los que votaron por este cambio, se mantengan activos claro. eh, para seguir empujando. Eh, ¿Puedes compartirnos cuál es el plan de ter la tercera generación de Miley? O sea, y, ¿y cuál es el primer paso una vez que asuman el cargo? Sí, mira, el primer problema que, que la solución que encontró Javier es eh, disminuir el gasto público. El gasto público hoy acá en Argentina tenemos eh, políticos a montones, a montones, porque tenemos muchísimos ministerios: sí. ministerios de la mujer, ministerio de ambiente, ministerio de barbaridades, que no funcionan, que no sirven y que son un rejunte de gente nada más. Entonces, la primera idea es disminuir, es eliminar esos ministerios, es recuperar esa plata para poder poner en funcionamiento cosas, áreas del país que de verdad no están funcionando. El área de salud no funciona. No está, no, no está, es, es absurdo cómo se maneja. Uh -huh. eh, y después lo que es, por ejemplo, no, ya que toqué el área de salud, el plan de tercera generación es esto de los vouchers que Javier eh, habla. Javier quiere implementar unos vouchers en salud y en educación, que es donde la plata, en vez de ir dirigida al, al, al espacio, al, al, al instituto, al distrito, por así decirlo, ¿no? Iría a la persona. Yo sería el voucher, vos serías el voucher. Entiendo. O sea, la plata ya no va a ingresar al, a, al lugar, no sé, no le van a pasar 15 millones a un hospital que quizás no tiene gente que que el hospital se cae porque no utilizan esa plata para sostenerla, sino que la van a desviar, no va a pasar por ahí, va a ir a la gente directamente y la gente cuando se atienda a esa plata va a ingresar al lugar. Entonces se genera esta competencia de la que tanto se habla, ¿no? El hecho de querer mejorar como institución va a hacer que la gente ingrese. Si la gente ingresa te ingresa dinero. O sea, es un proceso de descentralizar y, y quitar eh, la burocracia que existe claro. Wow increíble o sea esto es algo increíble y pienso que por eso muchos libertarios no solamente en los Estados Unidos pero en el, en el mundo escuchando a Javier que es economista que puede compartir no solamente nuestra filosofía que es una filosofía muy bonita. Eh, sobre lo que es el libre mercado, la cooperación y la libertad personal, eh, pero también teniendo el conocimiento que, de cómo funciona la economía a nivel global, a nivel nacional, a nivel local, y, o sea, cómo debe funcionar, cuáles son los mejores... Eh, el mejor ambiente para, para tener eh, un abrimiento de la economía del libre mercado. O sea, yo estoy muy emocionada para ver cómo, eh, cómo pueden eh, realizar estas ideas, que, que hasta el momento son ideas que lo llevamos dentro de la filosofía. Eh, en los Estados Unidos, cuando empezó, tenía también. Eh, ideas casi igual, o sea eh, como, como la constitución original de Argentina eh, con el um, el papá el padre de la constitución de Argentina Be Abeldi, o sea que claro. eran ideas eh, iguales, o sea, ideas que sí. compartíamos de, de limitar el, go el gobierno y que eso permite que el pueblo puede surgirse libremente. Entonces, hay mucha emoción y, y, y en términos de ver cómo, eh, cómo Argentina va a poder realizar, que yo pienso eh, que, que lo va a hacer y, y, y creo que esta idea de los vouchers es una idea genial para poder mantener eh, el pueblo que está tan acostumbrado de tener el, eh, que el gobierno controla todo, tener es como un, una etapa de transición para que... Bueno, claro, los, los últimos 20 años en, en nuestro país se hizo ese, ese foco de gobierno donde, la, donde el gobierno le, le daba a la gente y, y fueron generaciones que se acostumbraron a que el gobierno les dé uh -huh. y hoy son generaciones que te obligan a que vos les des casa, que vos les des un sueldo, que vos les des cosas, porque el gobierno se los tiene que dar. Sí. Independientemente de si es así o no, ¿no? Se perdió lo, lo que Javier llama todo el tiempo, ¿no? Esta cultura del trabajo. Sí. Y la pelea sí. real pasa por ahí, la batalla es cultural, no es solo económica, no es solo social o moral, es cultural. La cultura se fue perdiendo, se fue desarmando y hoy es armar todo de cero, es volver a las bases reales, que es la parte difícil, porque hay que lograr que esa gente entienda o se adapte a algo diferente, que sepa sí. que el camino es otro y no al que está acostumbrado. Sí, eh, eso se ve aquí mucho, se ve en muchos países que tienen el malo costumbre de la centralización de poder de la economía. Aquí en los Estados Unidos también tenemos eh, muchos programas que, que también hacen lo mismo y, y se ha notado bastante en los últimos, aquí como 40 y 50 años, que tenemos ya como varias generaciones que se han acostumbrado de que el gobierno es como algo en el cielo, el gobierno le, le debe, o sea que eh, en inglés se le dice entitled, o sea que tienen como un sentido que, que alguien le debe eh, la comida, donde, donde viven, o sea, todas las, conveni las conveniencias. Y en la verdad eso es mantener a una persona esclavo, le está quitando. Su libertad y ese sentido que es muy común en el ser humano de querer ejercerse en este mundo y salir adelante. Eh, y, y 100% es una un cuestión cultural que, es que como dice Miley, eh, la cultura está infestada por el socialismo. Real, <laughs> es, es real, es, es así. como un virus, es bueno. como es una enfermedad nos pasa nos pasa esto a nosotros de ver que por ejemplo las calles las cortan se arman piquetes se le dice acá marchas sí no sí. donde cortan calles para que les aumenten sus sueldos mm. sueldos que no son de trabajar son sueldos de, de planes oh, ya yeah. para que se les aumenten entonces claro estos gobiernos lo que hicieron en realidad y yo no quiero no quiero poner eh, no quiero enfocarme en las personas no sí sí claro pero sí quiero enfocar en el gobierno estos gobiernos lo que hicieron fue generar esas masas de pobres fue agarrar esas masas de pobres en realidad que hace 20 años eran pobres y sostenerlos como tales sostenerlos como pobres sí en vez sí. de ofrecer trabajo en vez de generar trabajo en vez de levantar la industria empezaron a poner trabas sobre trabas, que es lo que te contaba hoy. Hoy para un emprendedor poder trabajar es dificilísimo. Mm. Y esto es lo que fueron haciendo estos 20 años, fue poner trabas. A estos pobres los dejaron pobres, les dieron planes como para convencerlos y los tienen ahí con planes sin estudiar, sin trabajar, sin posibilidades, sin avances, sin nada. Entonces pasan 20 años. Se suman generaciones de esta gente y, y siguen reclamando lo que creen que está bien, porque en realidad es lo que les enseñaron hace 20 años. Claro. O sea, hay una, una generación y hay una cultura que se perdió, pero no en sí por la gente, sino por lo que el estado. La estructura, más, por el problema. ¿no? Los que hicieron, ¿no? Ellos generaron eso y Entonces, no lo sacan de ahí. Entonces ellos mismos, o sea las personas que, que, está, que son víctimas de esto, en verdad, van a seguir votando por estas personas porque entonces el miedo es que se le van a quitar todos estos beneficios y entonces se mueren de hambre. Porque tampoco generan trabajo. Claro. Si vos les quitas ese beneficio, ¿qué hacemos? ¿A dónde van si no hay trabajo? No generaron nunca trabajo, no generaron estabilidad para nadie. Sí, Más que sí. ese sueldo mensual que les daban. Y generar trabajo también implica generar una competencia digna entre el trabajo y el plan que les dan. Mm. Que es algo que no lo hicieron. Después querían generarles una oferta de trabajo por el mismo precio que el plan que les daban. Por supuesto que la gente no iba a agarrar esa no, oferta. Uh -huh. no, y, es la dinámica, claro. y esto es la dinámica del abuso. Totalmente. O sea, cuando Entonces, uno está en una relación con un con un partner, con un con un esposo, esposo abusivo, qué sí. hacen, te controlan todo, te controlan todo no, por los sí, no, recursos, pues, o sea, es la misma dinámica. El sí, es el esposo golpeador. Sí. sí. Esa es la sí. referencia que, que existe, sí. Sí, porque pues claro, cl claramente. Eh, comparan a Milley muchas veces con Donald Trump, aunque la izquierda intenta hacer eh, esto para menospreciarlo. Sin embargo, existen algunas similitudes, no en visión ni en habilidades. Eh, Milley como economista libertario no solo ha podido esclarecer los problemas de la economía, sino que tiene un plan para sacar a la Argentina del abismo. Las similitudes están en el hecho de que la oposición parece estar conglomerándose para centrarse en marginarlo. He visto ejemplos de medios haciéndole esto a mi ley. Eh, esto está pasando en Argentina porque sí lo vemos aquí en los Estados Unidos y en otros sí. medios en el mundo. Pasa que buscan eh, lo que serían, digamos, los puntos, la visión mala. Que es para el argentino de lo, de, de lo que se ve del otro lado, ¿no? O sea, eh, buscar los puntos malos, como por ejemplo en el caso de Trump, si yo no me equivoco, eran los, las murallas, creo que quería poner en, entre México y, oh, sí. y Estados Unidos. Oh, sí. Claro. Bueno, y, y buscan esos puntos que quizás el argentino que vive de otra manera, por así decirlo, libertad, entre paréntesis, ¿no? Sí. Eh, sí. Buscan esos puntos como para comparar, para decir, mira, son lo mismo porque eh, se hablan, se llevan bien, se mandan mensajes y se invitan. O eh, lo que pasa con Bolsonaro, que Bolsonaro puso todas las fuerzas en la calle, todas las fuerzas de seguridad en la calle, y quieren decir, por ejemplo, que mi ley ya quiere insertar eh, el sistema militar obligatorio a partir de marzo, cosa mm. que no, que es mentira. Pero buscan quizás los puntos. Malo es lo que, lo que uno argentino ve como malo para equiparar a, a Javier, ¿no? Claro. Um, ¿Y cómo ves el impacto de este, del movimiento libertario en las mujeres? Ha habido un movimiento feminista en Argentina que parece reflejar el marxismo cultural del movimiento feminista estadounidense. Eh, ¿Hay más mujeres que ven el liber libertarismo como una opción ahora con, con esta... Mira, te cuento que justo es un debate este fuerte en Argentina, porque el movimiento feminista no lleva muchos años activo, quizás fuerte como es hoy, eh, pero se han generado cosas bajo el nombre de la lucha feminista que no son reales, que son mentiras, que... que no igualan, de hecho, no, no son para igualar. Se uh -huh. generó un ministerio de la mujer, por ejemplo, que no, no hace nada, solo genera deudas, uh -huh. a las que se le pone muchísima plata y no genera nada. Eh, te voy a dar un caso, se supone que pelean contra la violencia, muertes, abusos y qué sé yo. En Chaco, una provincia de nuestro país. Había unos candidatos que eran peronistas y a la novia de este chico la mataron, la cortaron y se la entregaron a los chanchos para que se la comieran. No hay rastros de la chica, no existe. Oh y ahora, toda este, este, esta oleada feminista, cuando esto sucedió, que fue justo para elecciones, ¿eh? fue justo una semana antes de las elecciones, eh, toda esta oleada feminista nunca apareció. Nunca se habló de ella. La, este feminismo de cartón, le decimos nosotros, ¿no? Mm. Porque no es, un no es un feminismo real. O sea, no, no hay una comparación. De hecho, la realidad es que las mujeres eh, fuertes eh, no, no, no se sienten identificadas, porque el feminismo que hay hoy se alinea a una, a una política que hay, que es el peronismo. Peronismo también entre paréntesis tampoco es peronismo, es kirchnerismo. Entonces se alinea una línea política, va por un lado político pero no es un feminismo real nacional porque no lo equipara. Para mucha gente yo me incluyo eh, no conociendo bien la historia de Argentina el peronismo es algo muy me confunde bastante estuve hablando con este Agustín Beldín, sí, sí. eh que hablamos un poco de, sobre la historia de Argentina y le dije wow pero esto a mí me confunde muchísimo porque al principio yo entendía que okay, el peronismo es como un tiene como cosas fascistas tiene cosas socialistas entonces me estaba explicando el peronismo en sí es el, el partido de, de, de control y utiliza eh, movimientos de los trabajadores, de los obreros y, 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 line, y palabras, lenguaje para atraer los trabajadores, pero es, es un, el partido del control. Entonces como cuando le conviene, cuando le conviene es más derechista, cuando le conviene es más izquierdista. Pero a mí me parece que el kirchnerismo el es como un, por una parte viene del peronismo porque es el, coge el, el partido de control, pero también a mí me parece que hay aspectos que parecen mucho el partido demócrata en los Estados Unidos en el sentido que han, eh, han tomado bastante in, eh, influencia sobre el, el marxismo cultural. ¿Es así? Sí, es así. De hecho, eh, el peronismo como tal, ¿no? Acá se formó con una estructura y con una doctrina, doctrina como tiene la Iglesia Católica. Eso es lo que hizo que perdurara en, en los años. Eh, de hecho, el peronismo lo que hizo fue escribir una historia que se repitió y se repitió y se repitió. Cualquier historia, ¿no? En general en la historia argentina. Y hoy vos las preguntas, las consultas, y se conoce solo la historia que escribió el peronismo y quizás no la real. Mm. Y el Kirchnerismo lo que hizo, sí, es como decís vos, fue es una rama del peronismo, levantando una bandera que dice ser peronista, pero es otra forma de política, no es la del peronismo. El peronismo se basaba en el trabajador, mientras que el Kirchnerismo mantiene. Mantiene planes, el kirchnerismo mantiene, se sostiene con los pobres, a base de pobres. A base mm. de justicia social, supuestamente. Sí, sí. Pero al pobre lo siguen manteniendo pobre, no lo sacan de ahí. Sí, o sea que lo utilizan. Ajá. Lo mantienen pobre, pero utilizan el control sobre usando ideas con y también con estos planes van para, para mantenerlo dependiente del gobierno y y, y, y y pobres este para siempre sí 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 es que si sí. no hoy se pudo cortar con Javier que de hecho Javier se llevó eh, es el, el puntaje digamos el porcentaje más alto que tuvo un presidente en argentina. La anterior, el porcentaje más alto anterior, fue de Cristina Kirchner. Y hoy Javier le ganó. Sí. O sea, ah. hay un despertar real de las ideas de la libertad que, que incluso es hasta sorprendente para cualquiera de nosotros, ¿no? Porque nosotros lo empezamos, lo militamos, lo trabajamos y hasta mm -hmm. nosotros mismos creo que nos llevamos esa sorpresa. Porque si bien esperábamos ganar, porque nos dábamos cuenta, porque uno habla con la gente, uno no sí. perdió eso, ¿no? Claro. Esperábamos ganar, no nos imaginamos que el número iba a ser ese. Va, al menos hablo por mí, yo no me imaginé que el número iba a ser tan grande y que nos íbamos a llevar este porcentaje gigante. ¿Cómo te pareció eh, eh, los actos de, fra de fraude durante las elecciones, que la gente se estaban grabando, votando este, los boletos de Libertad Avanza y haciendo todas cosas así? Mira, eh, no sé si pasa en todos lados, pero el argentino es muy habilidoso cuando quiere para hacer trampa. Si toda esa habilidad la pusieran, si toda esa habilidad la pusieran, para poder gobernar como corresponde, seríamos eh, potencia hace mucho. Uh -huh. Pero, eh, no, tienen una, una, una. Es increíble el fraude que pueden generar. Eh, es enorme. Acá, acá nos pasó. Hay una manera poco coherente, ¿no? Le llaman el voto en cadena, que es donde. O te roban un sobre, los so acá es, eh, tenés todas las boletas, no tenés boleta única. Sí. ¿Viste? Cada, cada partido tiene su boleta. Entonces acá lo que hacen es o robarte un sobre o copiar el sobre. Entonces salen con el sobre. Y. Eh, le meten la boleta dentro del sobre, copian las firmas, porque los sobres acá tienen firmas, tenés la firma del presidente, de los fiscales, entonces te copian el sobre, te meten una boleta y le pagan a alguien para que vaya y vote eso. Wow. Cuando vos entrás a votar eso, a vos te van a dar un sobre que se supone que vos no tenés. Entonces I esa wanted, persona... I... Que... Uh -huh. Sí, es terrible. No, mi, mi pregunta era, ¿hay planes para poder eh, mejorar cómo se vota en Argentina para evitar que esto puede suceder? Aunque no afectó esta, esta elección, pero en el futuro lo puede hacer. Sí, se quiere implementar de base la boleta única. Es un solo papel, que tengas todos los nombres de, de los partidos, que lo puedas tildar y listo. Entonces te ahorras así sí. el, el robo general. Yeah, porque es eso mucho es, el rock Eso es. Y de después, se, claro, y después estuvo hablando el voto electrónico, pero bueno, ese viste, como que siempre da la duda. Sí, pues claro, porque aquí, aunque eso no se puede hablar, pero en verdad ahora está saliendo eh, pruebas que aquí eso, es, esas máquinas se pueden manipular y, y bueno, todo tipo claro, de cosas. Bueno, máquinas. acá, acá lo intentaron, intentaron hacer una tanda, de hecho eh, los candidatos quisieron votar con la máquina y no pudieron hacerlo, la máquina no funcionaba, no salía el voto como debería salir, así que tuvieron que, que hacerlo manual en el mismo día como se vota normalmente acá. Uh -huh. Así que no, no, ver, todavía no es opción. Yo, yo, yo desconfío bastante el voto electrónico. Sí, yo también. Claro. Pero sí boleta única sería sería lo ideal, ¿no? Um, hay personas que, que ven, o sea, el, Javier Milay es, es como un unicornio, es especial en el sentido de que tiene es genial, o sea, tiene, es académico, o sea, tiene una un inteligencia súper, especialmente cuando tiene que ver con la, un entendimiento de la economía. Encima de eso, tiene una capacidad de expresar esas ideas de manera que de la persona que nunca estudió economía lo puede entender, que, que es algo que muy pocos académicos pueden lograr. O sea que tiene muchas cosas. Encima de eso, tiene un personaje un, un, <laughs> que es eh, eléctrico, o sea, es carismático. O sea, tiene muchas, muchas cosas en su personalidad. Bueno, sí. y, Ese y, personaje fue lo que hizo que llegara a los jóvenes primero. Exactamente. Y también entonces con, con los medios, que, que su manera de hablar y de explicar. Eh, y también no habla como académico, habla como la persona común, ¿verdad? Que puede sí, conectar ¿verdad? con la gente. Hay un medio que... Eh, o sea, eso yo lo pregunto, no es observación, pero hay un, me un medio, un miedo. Perdón, un miedo que se puede formar como un aquí se llama cult of personality, como un culto de personalidad, que la gente lo ponen y lo, y lo ven como un líder, pero no siguen las ideas, o sea que no hay un desarrollo de ideas para que hay más personas que pueden eh, eh, desarrollarse como líderes en su comunidad. Bueno, justo eso creo que algo, algo te tiré como por encima hoy. Eh, puede, puede pasar, puede pasar, porque surge mucho el fanatismo político en cualquier área política. Puede pasar. Pero también lo que tratamos de hacer, quizás nosotros, o en general lo que estamos más en actividad, ¿no? Es eh, separar las ideas políticas de la persona política. Porque las ideas que son buenas se tienen que sostener en el tiempo. No importa si hoy es Javier y mañana es otra persona. Si la idea es la misma y si la idea hace prosperar a nuestro país, entonces tiene que funcionar. No tenemos que darle entidad para mí, por supuesto, ¿no? Darle una entidad eh, santa, por así decirlo, a la persona, pero sí mantener la idea. Poder separar ideas de personas es eh, fantástico. Y hoy, quizás también en Argentina, se entendió un poco eso y por eso se eligió a, a, a Javier. Javier llegó y expresó cosas con sentido común. No expresó nada fuera de lugar. Expresó uh -huh. cosas con sentido común. No es normal que un trabajador no llegue a fin de mes. No es normal que un hombre que trabaja todos los días 12, 14, 16 horas, que trabaja en vacaciones y lo veo con mi papá, sin ir más lejos, un hombre que no deja de trabajar no llega a fin de mes. No uh -huh. está bien. Y esto pasa en muchos lugares. Y encima de todo esto, el hombre que trabaja es el que te está sosteniendo el 60% del país que está pobre. Nosotros tenemos un 40% que trabaja. No te digo que, 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 que vive bien, que trabaja. Y el 60% es pobre. Wow. O sea, hay, hay un problema de verdad cultural y esto que, que hizo Javier, que fue llegar y hablar con sentido común, uh -huh. ¿no? despertó un montón de ideas. Y empezó por los jóvenes, porque quizás explicando un poco esto también, la juventud se dio cuenta de lo que pasaba con sus familias, ¿no? Es esto de ver a mi papá y a mi mamá que no pueden, de ver al vecino que no pueden, uh -huh. y cuando uno va creciendo, ¿no? quiere ser emprendedor y no podés. Y querés trabajar de algo y querés formarte en algo y no podés hacerlo. Sí. Y, Entonces, muchas, muchos, muchos, y muchos jóvenes que se están yendo del país para poder trabajar, sí, para poder ayu a, ayudar a su familia. Sí, porque no, no hay forma acá de prosperar. No lo había. Mm -hmm. Como te digo, no puede ser que, se, que. Aparte, a ver, el que puede trabajar todo el día y no llegar a fin de mes, y, y, y hay que agradecer que tenga trabajo sí porque en general no hay trabajo y para la juventud menos para la juventud no hay trabajo porque te piden una experiencia de 20 años pero te quieren joven de 18 a 25 Wow entonces no no hay una, una correlatividad en eso ya tenemos un país de materia prima que es lo que dije siempre de, creo que no sé tengo 15 años y lo decía en el colegio <laughs> eh, tenemos un país de materia prima. Tenemos muchísimo, muchísima tierra, muchísima tierra, pocos habitantes a comparación uh -huh. de otros países, ¿no? Tenemos pocos habitantes. No es normal que tengamos un país que pase hambre. Mm. No puede ser que nosotros tengamos que, que... Que nos falte comida a nosotros cuando nosotros la generamos y la vendemos para el doble o triple para de la... que decimos, ¿no? sí. No, no está bien, no es normal. De verdad está mal. Sí. Entonces... Sí. Poder generar ese cambio, ¿no? Y otra de las cosas que quizás es un detalle, no sé si sería un detalle, pero está todo eh, amontonado en lo que es la provincia de Buenos Aires. Mm. ¿no? Entonces tenemos más provincias que, que están eh, desabastecidas. Y algo que generalmente se hace un poco, que se hizo siempre, y deseo que esta vez cambie, es esto de gestionar desde Buenos Aires. Al país. Se gestiona desde Buenos Aires pensando como en Buenos Aires, cuando en otras provincias no funciona de la misma manera. Uh -huh. Entonces también hay que hacer ciertos cambios eh, estructurales, ya sí, ya es estructural lo que hay que hacer. So, o sea, una un de descentralización nacional, nacional. Para que las provincias no, 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 no. puedan decidir cómo funciona la economía y todo en la provincia, que, que tiene toda la razón. Sí, 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 sí. Sí, porque no hay forma de que una provincia del de, de norte se maneje como nos manejamos nosotros. Porque, a ver, nuestra historia indica que también todo se centralizaba en Buenos Aires porque teníamos el puerto. Sí. Entonces sí. de ahí fue donde todo se fue eh, expandiendo, pero no se, no se abrió tanto. Entonces, de hecho, tenemos gente de las provincias que vienen a Buenos Aires. Y siguen quedando las provincias media despobladas mm. y, y sin, gestión, sin gestión a favor de quienes están ahí, ¿no? Uh -huh. Hay como un olvido en las provincias. Entonces, eh, bueno, esperamos que, que con Javier todo eso también se, se cambie, que sea diferente hay gente hay libertarios en los Estados Unidos que ahora quieren aprender español porque quieren viajar para Argentina quieren vivir en Argentina ¿Hemos preparado. bueno mira a mí por ejemplo una de las mejores cosas que me pasó en este en este espacio no eh, fue conocer a Joram ok por, por eso, y eso fue antes de, de Javier, pero ahora yo creo que va, se va a aumentar eh, un poco. Sí. Vamos a ver. Sí. Eh, Seguro que sí. <laughs> bueno, eh, Lorena, muchísimas gracias para compartir conmigo y expresar. Eh, tus ideas y, y cómo va a funcionar el, en el futuro, cómo va a funcionar eh, la realización de estas ideas y de, de, de plan que, que, que compartió Javier, Javier, que por eso fueron eh, elegidos para representar el país y para llevarlo adelante. Bueno, no, gracias. Muchas gracias a vos por invitarme. Eh, espero que podamos repetirlo de vuelta después. Sí, como no. Más adelante, más adelante, ya cuando también eh, estemos gestionando con el, con el grupo de concejales, también puede ser diferente. Ahí te puedo quizás dar más información de otras cosas. Y, y veo que hay una explosión de estas ideas en Suramérica, donde han, han estado bajo el control del socialismo y de la influencia del socialismo. Y creo que ahora se está abriendo y mucha gente. Están entendiendo lo que queremos decir cuando hablamos del, del mercado libre, de la cooperación, de la libertad. Los, los primeros beneficiarios siempre vamos a ser los emprendedores, que somos los que estamos más coartados en, en, en cualquier trabajo político, ¿no? Sí, como no. Así que, emprendedores, empresas, o sea, el área del trabajo es, es fundamental para que un país se levante. Y si no te dejan trabajar, no hay manera de levantarlo. Exactamente. Así, que, así que sí, esperamos esperemos que todo funcione de esa manera. Yo creo que sí. Así que... Yo creo que sí también. <laughs> ok, Lorena, muchísimas gracias. Espera un momento. Dale, Olga, gracias.